Soy César Tulio Victoria Calero. Vengo del lugar Grande Valle y soy uno de los ganadores del abono doble Movistar. Fíjate que el 26 de enero yo compré un equipo en el Centro Comercial de Herradura de Tuluá. Y cuando el 4 de febrero una llamada, don César Victoria, vea que usted ha sido el tercer feliz ganador en Colombia. Uy, yo me dio alegría, pero siempre pensaba que era una broma, pero con mis dudas. Y la verdad, sentí alegría porque yo soy muy fanático del fútbol. Cuando comencé a comentarle a mis amigos de lo que había sido el premio, me decían, uy, viejo César, qué alegría, pero de todas maneras tenga cuidado que puede ser una broma. Para este premio se me dio todo, porque gracias a Dios soy pensionado y no tuve ningún inconveniente para disponer de mi tiempo para disfrutar este gran premio de Movistar. Mi nombre es Camilo Esteban Cetina, tengo 27 años, soy filósofo y estudiante de último semestre de Derecho y soy ganador del abono doble Movistar. Cuando supe del premio me encontraba en mi apartamento con mi novia, con mis padres, recibí una llamada pues totalmente inesperada en la que se me informaba que había sido ganador del abono doble Movistar. Pues inicialmente no lo creía, pero pues ya luego lo confirmé con la página y fui el último ganador. En esos momentos no salía todavía mi nombre en la página, lo que me generaba como cierta incertidumbre del premio al que había sido merecedor, pero pues todas las cosas se dieron muy bien y se hizo lo que siguió. Seguido a esto, pues inicialmente yo le comenté a las personas que tenía a mi lado en ese momento, los que estaban cerca, y pues a todos les pareció una broma, que yo estaba sencillamente como hablando por hablar, y cuando les comenté, no, pues me llamaron de Movistar y me gané tal premio, pues era increíble. También pensábamos, estábamos esperando el momento en que nos dijera, no, consigne tanta plata a tal cuenta. Y ahí empezó pues la pelea de los partidos de yo quiero ir a este, llévame a este, llévame al otro. Y pues de todas formas toda la experiencia fue hasta eso, fue maravilloso, como sentir también no solo mi emoción como ganador, sino la emoción de las demás personas que querían acompañarme y querían estar junto a mí, compartiendo esta experiencia, compartiendo este premio. Uno con estas cosas confirma de que cualquier cosa es posible. Hola, mi nombre es John Cifuente, vivo en la ciudad de Cali y soy un feliz ganador del abono doble Movistar. Cuando de Movistar me llamaron que yo era un ganador del abono doble Movistar, yo no lo podía creer. Yo, Dios mío, yo ganarme eso, yo les colgué. Mas sin embargo me insistieron y me insistieron de que sí era yo uno de los ganadores. Pues igual yo me comuniqué con Movistar en Pirámide, Bogotá, para ver si era cierto, cuando de pronto ellos me dijeron que sí, que ya tenían un ganador y que no lo habían podido contactar todavía porque no contestaba la llamada. Cuando ellos me empezaron a decir eso, yo dije, no, ese soy yo. Y le dije, sí, yo soy John Cifuente. Ellos me dijeron, vea John, nosotros solamente queremos que usted autorice su nombre ser publicado por las redes sociales y ya con eso usted ya es parte de los ganadores. Yo le dije, listo, hágalo. Al día siguiente me empezaron a llamar del canal RCN, me empezaron a llamar de Movistar, eso mejor dicho, cantidades de llamadas para decirme que yo era el primer ganador del abono doble Movistar. Mi familia fue la más contenta de todo. Cuando ellos se dieron cuenta que yo iba a salir, ellos me dijeron, ¡ay, John, gracias! Vea, vamos, vamos para el Mundial. Yo le dije, vamos para el Mundial. Entonces yo les conté a mis amigos en la empresa, les conté a mis amigos en el barrio y les conté también a todos los que se me cruzaban por el camino y sinceramente ellos no lo han podido creer ni siquiera todavía. Esta es una oportunidad inolvidable, este es un privilegio para mí. Estar compartiendo acá con todos estos compañeros, con
los asesores y todas las personas que nos han acompañado. Movistar, gracias, porque sin ti yo no hubiera podido estar acá. Soy Dolfeña Monroy García de la ciudad de Ibagué, soy ganadora de abono doble Movistar, madre de dos hijos, trabajadora independiente. Habíamos adquirido mi casa hace 3 años y pues había tomado el plan de internet y telefonía local en mi casa, pues, pero llegaban los recibos a la antigua dueña. Entonces decidí tomar la línea con mi nombre y cambiar el número de la casa para poder tener pues algo mío. Más o menos al mes entró una llamada a mi celular diciéndome mi nombre y que cómo estaban mis servicios en la casa de internet y la telefonía. Luego me preguntaron que si me gustaba el fútbol y les dije pues que sí, que si tenía esposo y que si le gustaba, le dije que le encantaba el fútbol. El señor me llamó y me comunicó que había sido una de las ganadoras del abono doble Movistar. ¿Y qué es eso? Le pregunté. Entonces me dijo pues que iba a acompañar a la Selección Colombia por todo su recorrido en los partidos que iba a hacer por Sudamérica. Me quedé pensando y le dije muchas gracias, pero entonces me dijo que para poder aceptar y tener evidencia de que yo había aceptado el premio, tenía que gritar que sí. Y como loca empecé a decir sí, sí, en la calle. Pues después ya empezaron a llamarme, salió en el programa. De fuera al lugar, pues ya me creyeron. Hemos sido tratados como dioses. En cuanto al calor humano de las personas que allí trabajan, como las personas que nos han recibido en las diferentes partes en donde hemos estado acompañando la selección, como ha sido Venezuela, Argentina y ahorita Uruguay.